¿Qué creen ustedes que es lo que más les ha chocado en estos 25 años? Bueno, a nivel tecnológico, al horno sí. No le ha pasado 20 años. Lo volvemos a repetir. No, pero sí, tecnológicamente, no, sí, es impresionante, las redes, todo. O sea, el proceso que hemos tenido creativo y de encarar a los personajes hoy en día, ¿no? Parados en este presente, ha sido muy lindo, una exploración muy bonita. No, y los problemas, a ver, siguen siendo los mismos. Sí, de acuerdo. Máximos, claro, en el fondo, sí, sí. Hay un discurso donde estamos más conscientes como de las cosas. Cuando les dicen que se van a volver a juntar, ¿cuál fue su reacción? O sea, decirles, imagínate, tantos años pasan y de repente a alguien se le ocurre, los quiero juntar. Yo sentí mi vida en peligro alrededor. Reunirnos es una fiesta, o sea, trabajar con ellos es, para mí es una celebración, es un elenco talentosísimo. Yo siento que nosotros hemos conservado la esencia de Betty. Total. O sea, es total. O sea, lo único raro es que al horno aparece como si los 20 años no le hubieran pasado. Entonces es raro, ¿no? No, la gente no va a saber cuando aparece ella. Pasaron, si está hace 20 años, sigue siendo la misma niña. Oye, en ¿y él? Ni se diga. O sea, si estamos hablando de una niña. Perdón, que yo te, a ti se te salió. El niño también. Oye, pero mi niño siempre ha estado fuera. Sí, no. Siéntense porque vamos a celebrar el gran triunfo de Colombia, ¿verdad? Porque yo creo que hoy estamos de verdad como que wow de fiesta. Es sin duda una de las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión colombiana. Ganó el récord Guinness por ser la novela con mayor éxito a nivel mundial y se convirtió en todo un fenómeno que le dio la vuelta al mundo. Se trata de Yo soy Betty la Fea. Yo le damos la bienvenida al elenco extraordinario, al elenco original. Y comenzamos con Ana María Orozco, Natalia Larraire, Lorna Paz y Jorge Enrique Abello. ¡Bienvenidos! ¡Un placer! ¡Qué amor! ¡Mucho gusto! Placer, ¡mucho hola, gusto! ¡Un placer! ¡Bienvenidos! ¡Ahí adelante! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Los cuatro, si caben ahí juntitos, se ven. ¡Donde quieran! ¡Perfecto! ¡Uno por allá! ¡Eso! ¡No, tú eres el jefe! ¡Tú eres el jefe! ¡Siéntate aquí! ¡Sí, claro! ¡Oye, qué gusto tenerlos! ¿Quieres que me va con ustedes? ¡Pero pues sí, se ven. Es que son peligrosas. Yo sé por qué te lo voy a decir. Yo junto a las damas. ¡Sí, hombre! ¡Déjate querer! Oigan, no, esto es aterrador. Sí, sí, sí. Déjate que, antes de comenzar a platicar. Se ve que se la pasan bien 25 años después. Oigan, antes de comenzar a platicar. Mi vida corre peligro. Este gran éxito, felicidades. Por esta gran fiesta colombiana van a la final de la temporada. ¡Felicidades! Bien merecido. Estamos muy contentos. Muy contentos. Te quedan hasta el domingo, imagino. Perdón, un momento. Sí, ¿qué estás haciendo con el cojín? Mira, te podemos ayudar, que es un poco incómodo. ¿Pero qué necesitas? ¿Te puedes sentar en él? No, no, yo es como un perro dando vueltas. Es que el Enrique está muy grande, entonces me sacarás. Bueno, entonces te quieres sentar en la silla. No, no, yo soy como regio, ya. Ahora sí, pero échate para allá. La cosa es que estén cómodos y a gusto con la victoria de Colombia. Estamos a gusto con la victoria de Colombia, somos muy felices. En 1999 sale este fenómeno en la televisión y hoy, 25 años después, regresa la México original. Pero, ¿fenómeno a quién de nosotros te refieres? 25 años después. 25 años después. Sí, estamos súper contentos, la verdad. Felices, dichosos. Yo creo que a todos nos tocó como por sorpresa un poco. Pero una grata sorpresa. O sea, ha sido maravilloso reencontrarnos. Igual es que siempre hemos estado en contacto, pero digamos que todos al mismo tiempo, o sea, todos juntos trabajando, es una locura. Además, ya veo que se lleva muy bien. No, somos como, de verdad, hay un familia. Cariño entrañable, somos familia y cuando estamos juntos es una fiesta. Oye, trabajar yo decía, con ellos es increíble. Sí. Récord Guinness, pero bueno, más de 180 países esta novela. Traducida en más de 15, 20, 30 idiomas. Sí. Yo no sé qué, así es un fenómeno. Eres un fenómeno. Por eso digo. Oye, eso que no conoces a Julio César Herrera. Él debería recorrer el mundo en un circo, por ejemplo. ¿Y qué podemos ver entonces estos 25 años después? ¿Qué sucede? Es tu vida normal, pero ya con hijos. Claro, está ya, la hija. Pues, mira, yo creo que lo hemos hablado mucho con Anita en muchas entrevistas que hemos tenido en el último tiempo. Y es que estamos en una edad donde el punto de inflexión se vuelve importante, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué nos va a pasar? ¿En qué estamos? Y es tan importante como el punto en que nos encontramos hace 20 años. Entonces, claro. Creo que vienen problemas
muy interesantes. Y muy interesantes. Claro, claro. No es lo mismo que hayan pasado, no sé, 10 años a 25. Claro. Generaciones distintas incluso, ¿no? Porque ¿perdón? Oye, que son generaciones claro, distintas. Claro, además, ¿no? Las hijas cómo piensan ya ahora. Claro, enfrentarse a su... Lo único raro es que al horno aparece como si los 20 años no le hubieran pasado. Entonces es raro, ¿no? No sé, la gente no va a saber cuando aparece ella. Pasaron, si está hace 20 años. Sigue siendo la misma niña. Oye, ¿en él? El... Ni se diga. O sea, si estamos hablando de una niña. Perdón, que yo te... A ti se te salió. El niño también. Mi niño siempre ha estado fuera. Sí, no. Está buenísimo eso de, bueno, si te puedes apreciar estos 25 años. Ahí mucho... rápido por allá, gracias. Yo quise disimular, oye, pero déjala hablar con Enrique. En estos 25 años han pasado muchas cosas, ya fuera, o sea, ya hablan en la realidad, a nivel tecnológico, a nivel histórico, a nivel del mundo en general. ¿Qué creen ustedes que es lo que más les ha chocado en estos 25 años? Bueno, a nivel tecnológico, al horno sí. No le ha pasado 20 años. Lo volvemos a repetir. No, pero sí, tecnológicamente, no. Sí, es impresionante. Las redes, todo. O sea, es otra cosa. Es que entrar con las redes ya es... Pero el mensaje de hace 25 años sigue siendo de alguna manera... el mismo. Lamentablemente, o sea, sí. O sea, sí, que no, 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 se seguimos juzgando a la gente por su apariencia. No, igual, o sea, si bien es una doble, sí. Claro, conserva la esencia, obviamente, de la historia, sí estamos actualizados, digamos, ¿no? Sí estamos, sí, claro. Conscientes del momento también en el que estamos. Así que es muy lindo, de verdad, el proceso que hemos tenido creativo y de encarar a los personajes hoy en día, ¿no? Parados en este presente, ha sido muy lindo, una exploración muy bonita. No, y los problemas, a ver, siguen siendo los mismos. De acuerdo. Máximos, claro, sí. Hay un discurso donde estamos más conscientes como de las cosas, pero no cambia. Sí, no cambia. La base no cambia. O sea, no decirlo no significa que no pase. Claro. Y entonces ahora es como que no se puede decir, pero sigue pasando, entonces es como una verdad oculta. Uy. No, está bien. La cuando le dicen que se van a volver a juntar, ¿cuál fue su reacción? O sea, decirles, imagínate, tantos años pasan y de repente a alguien se le ocurre, los quiero juntar. Yo sentí mi vida en peligro alrededor. Yo sentí pánico. Antes sí. No, bueno, ya habíamos tenido la experiencia de en teatro. Ah, sí. Y fue muy lindo, muy grato, o sea, como les dije, o sea, reunirnos es una fiesta, o sea, trabajar con ellos es, para mí es una celebración, es un elenco talentosísimo, actores que admiro, que quiero, y en escena además nos potenciamos mucho, la pasamos muy bien, de verdad que hay mucha magia. ¿Y cuántos capítulos, explica cuántos van a ser la serie? Es 10 capítulos. 10 capítulos. Y habrá... Ojalá. ¡Ay, tú no porque si no... ¡Los boletos de la final! ¡Lee! ¡Que si hay uno temporada. Segundo! Si tiene el mismo éxito que la original, yo creo que van a ser 10 temporadas de 20 capítulos cada uno. ¡Amén! ¡Dios mío! Siento que a pesar de que haya pasado los 25 años y con todos estos rollos de estos... no sé, esta cosa tan moderna y los cambios que han pasado y todo, yo siento que nosotros hemos conservado la esencia de Betty. Total. O sea, es total, se ve completa, o sea, la persona que ve a Betty la fea, la historia continúa, es como, sí, la historia continúa, se ve Betty ahí, es el mismo universo. Oigan, de Betty. Pues...